El Programa Andino para la Democracia y los Derechos Humanos de y las organizaciones que lo conforman presentan. Los próximos días el Congreso de la República inicia sesiones y tendrá un trabajo duro por hacer, concretamente en el tema que tiene que ver en el proceso de negociación entre el Gobierno Nacional y las autodefensas. Carlos Castaño ha hecho saber a través de sus abogados que iniciará toda una ofensiva para cambiar ciertas normas que no le favorecen. Normas, por ejemplo, como en cambio de decirles terroristas, denominarlos sediciosos, o por ejemplo la extradición que se ha convertido en talanquera para este proceso. Proceso de negociación entre autodefensas y gobierno nacional. Ese es nuestro tema de hoy en Contravía. Bienvenidos. Contravía. Ay, ¿están buscando comida? Vengan, los invito. Si hay alguien que come en Colombia manos llenas, soy yo. Y todo el mundo se pelea por atenderme. Es que la guerra conmigo no da tregua. Y para mantener este tenedor, se pelean bloques, ejércitos, frentes. Mi hambre no tiene límites. Yo ya no distingo entre población civil, mujeres, niños, ancianos. Eso sí, reconozco que de tanto trabajar, trabajar y trabajar, voy a quedar como un palillo. Porque como me tienen organizando este merequetengue que va de la fricción a la aflicción y luego a la ficción, pues los actores del conflicto me llevan de función en defunción, porque si a alguien le han respetado la vida, es a mí. Por eso ando tan campante por todas partes. Oye, ¿quieres morcilla? Está deliciosa. El Programa Democracia y Derechos Humanos de la Unión Europea les da la bienvenida y los invita a que todos los domingos nos acompañen aquí en este su espacio Contravía. Todos los domingos a las 11 de la noche procuraremos difundir y promover una cultura para los derechos humanos con actores diferentes de la vida política del país y sobre todo con miradas frescas y renovadoras de los diferentes aconteceres. Precisamente el tema de hoy, negociación con las autodefensas o con los paramilitares. Para eso nos acompaña el doctor Mas Alberto Morales, jefe político del Magdalena Medio por parte del Partido Liberal y quien otras oportunidades ha obrado como intermediario entre los gobiernos y los grupos de autodefensas del Magdalena Medio. También nos acompaña Monseñor Alberto Rosso, quien en este momento es obispo de Puerto Gaitán en el Meta. Y a mi mano izquierda nos acompaña el representante Gustavo Petro, quien ha manifestado sus diferencias con el proceso que lleva a cabo el actual gobierno con las autodefensas. ¿Y ese quién es? Para empezar, un tema que está candente y sobre el tapete. Carlos Castaño opina, y así lo ha hecho a saber a través de sus abogados, que la extradición es una talanquera para sacar adelante el proceso de paz con los grupos de autodefensas. Hay en este momento un pedido de extradición por parte del gobierno de los Estados Unidos por narcotráfico hacia Carlos Castaño y el señor Salvatore Mancuso. Doctor Mas Alberto Morales, ¿es esto un impedimento grave y concreto contra el proceso de paz que se quiere llevar a cabo con las autodefensas? Yo pienso que si el gobierno de Uribe quiere un proceso de paz serio, completo y sobre todo sin obstáculos, debe buscar las herramientas jurídicas para solucionar el problema jurídico al señor Carlos Castaño, al señor Mancuso y a los demás comandantes. Yo creo que si no se le da una solución definitiva a la extradición de los comandantes de las autodefensas, yo no creo ni veo viable ese proceso de paz. Los paramilitares parecen confundir proceso de paz con proceso de lavado de activos. El proceso que se está entablando con el presidente Uribe es un verdadero proceso de lavado de activos y de lavado de personas, pero no es un proceso de paz, porque es que un proceso de paz se hace entre los enemigos, y nadie en Colombia puede hoy
decir con suficiencia que ha habido una guerra entre los paramilitares y el Estado colombiano. No ha existido esa guerra. Y entonces, ¿cómo es que estos dos, que nunca se han hecho la guerra, van a hacer un proceso de paz entre ellos? Sería verdaderamente un proceso de paz si se sentaran los paramilitares con su enemigo, la sociedad colombiana, a hablar de paz. Eso sería completamente diferente. Doctor Más Alberto Morales, ¿usted cómo ve ese aspecto? A ver, yo pienso que aquí lo importante es que el gobierno de Uribe les está tendiendo la mano del diálogo a las autodefensas. El gobierno de Pastrana menospreció al ELN y a las autodefensas. Los gobiernos anteriores siempre han menospreciado las autodefensas. Las autodefensas siempre han sido las sirvientas del proceso de paz. Hablamos con ustedes, pero venga aquí en la cocina que nadie se dé cuenta. Aquí lo que se necesita es que las autodefensas cambien de actitud, abandonen sus actos delincuenciales, abandonen la extorsión, que dejen de asesinar gente inocente. Yo pienso que aquí lo importante es que ellos cambien de actitud y le den unas muestras serias al gobierno, a la comunidad internacional y sobre todo al pueblo colombiano, que ya no cree en ellos. Eso es cierto. Hay varios puntos planteados, pero yo le quiero preguntar a Monseñor Alberto Rosso. Usted que vive en una región, Puerto Gaitán Meta, que es de un amplio dominio de autodefensas y de paramilitares, ¿usted creería que ahí es una cuestión más bien de aliados o que hay diferencias verdaderamente entre las autodefensas y el Estado colombiano? La primera reflexión que yo hago es que este proceso es un proceso bien difícil. Es cierto que en muchas ocasiones las autodefensas dan la impresión de ser aliados con las fuerzas del Estado. Entonces, en relación con lo que decía el doctor Petro, pienso que el Estado sería como una especie de intermediario entre el pueblo y las autodefensas. Y en ese sentido yo considero conveniente el diálogo con las autodefensas. Es un diálogo que va a tener muchos obstáculos, pero habría que, en función de esa paz que queremos todos, tratar de obviar los obstáculos. Monseñor, ¿usted cree que el enemigo, y así lo ha planteado el representante Petro, que el enemigo de las autodefensas sea la sociedad civil, o evidentemente hay una guerra contra la insurgencia en esos territorios que usted conoce, por ejemplo, el departamento del Meta? Bueno, allí las mismas autodefensas siempre han dicho que su enemigo es la guerrilla y que su objetivo es la lucha contra la guerrilla, pero realmente en esa lucha los que están sufriendo, la que está sufriendo es la población civil. Los invito, señores, a que miremos esta crónica que hemos rescatado de nuestros archivos.
Buenas noches, personal del municipio de Puerto Lleras. Hemos querido venir a visitar el personal de Puerto Lleras. Es una elegancia. Yo sé que más de uno de ustedes, sobre todo aquellos que están sucios en el pecado, aquellos que popularmente llamamos torcidos, los colaboradores de la guerrilla estarán temblando en el momento y van a creer que esto aquí va a ser una masacre más. Las Autodefensas Unidas de Colombia, presentes en los Llanos Orientales, el Bloque Centauros, hace su presencia con el fin de liberar las tierras, porque a Puerto Lleras lo vamos a liberar de guerrilla. De antemano se le hace la advertencia al personal que está ligado con la guerrilla: o se componen o se van de aquí, porque aquí no hay espacio para la gente que perjudica a los demás. No esperemos a caer en manos de las autodefensas en la mitad de la comisión de un acto, porque todo aquel que se pille desobedeciendo nuestras órdenes no se vaya a arrepentir, porque ya cayó. ¡Que viva el Bloque Centauros! En periodismo la cosa a veces es aguda y a veces crónica. Doctor Petro, Monseñor dice algo que también lo están repitiendo diferentes voces del país, es decir, se tiene que hacer una negociación con los paramilitares, se tiene que buscar la paz. Pero la pregunta es, doctor Petro, entonces, ¿qué hacemos con las autodefensas? ¿Qué se puede hacer para ver definitivamente paz en el país? A ver, yo estoy convencido que si el Estado colombiano hubiera querido acabar con el paramilitarismo hace tiempo, se hubiera acabado. El paramilitarismo existe es porque hay complicidades con secciones muy importantes del Estado colombiano. Y faltó voluntad política para hacerlo. Hace mucho tiempo que se hubiera... Es más, el Estado formó el paramilitarismo en Colombia, por decreto. Las convivir las formó el Estado colombiano y dieron inicio o fortalecieron el paramilitarismo colombiano. Pero yo quiero, a partir de lo que dijo Monseñor, profundizar un poco mi planteamiento. Es cierto que ha habido alianzas entre sectores del Estado y paramilitares. Luego, un proceso de paz entre aliados no es un proceso de paz, nos estamos engañando con la palabra, es una alianza militar y es para hacer la guerra. Pero si los paramilitares se reunieran con su enemigo, la sociedad colombiana, a través de una representación transparente de la sociedad colombiana, el proceso tendría otros resultados, fíjese usted. En vez de destruir la democracia, la sociedad colombiana buscaría profundizar la democracia en ese proceso de paz. El proceso con las autodefensas o paramilitares no implicaría destruir la democracia en Colombia. Y dos, los paramilitares tendrían que resarcir a las víctimas. Y eso por lo menos significa una profunda reforma agraria. Pero fíjese usted que si no se hace eso, y en cambio hay unas conversaciones secretas entre el gobierno y los paramilitares, lo que sucede es lo contrario. En primer lugar, se destruye la democracia. De esos planteamientos está saliendo cosas esperpentos jurídicos, como decir que el narcotráfico es un delito político conexo con él, al punto que entonces nosotros deberíamos aplaudir a Gilberto Rodríguez y a Pablo Escobar, y caemos en el esperpento, que ese es todavía peor, dejar en la impunidad los más graves delitos contra la humanidad cometidos en Colombia. Hablo de matanzas de combatientes en estado de indefensión, por ejemplo, que es un delito de lesa humanidad. Hablo de muerte sistemática de civiles. Hablo de actos de tortura salvaje contra la población humilde. Por ejemplo, colocar humildes campesinos boca abajo mientras las sierras eléctricas van cortando por entre la entrepierna hasta llegar casi al corazón, porque técnicos de la tortura le dijeron a los paramilitares que de esa manera se puede cortar sin que el individuo muera hasta cuando prácticamente la sierra eléctrica llega al corazón. ¿Qué caso es ese? Son los casos que están pasando en el norte del Valle del Cauca. Doctor Petro, desde ese punto de vista, cuando usted señala, digamos,
estos genocidios y este tipo de masacres de las autodefensas, Carlos Castaño se ampara y dice y pone un ejemplo, la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19, dice él que fue un genocidio. Entonces equipara lo que hizo el M-19, que si a ellos los perdonaron, grupo del cual usted hacía parte, eso también podría ocurrir con las autodefensas. Sí, pero el proceso del Palacio de Justicia demuestra plenamente quién mató. El que disparó el tanque de guerra con munición incendiaria y demolición no fue el M-19, ni los magistrados que estaban dentro del edificio. Se demostró balísticamente que todos los muertos del Palacio de Justicia lo fueron por acción de las llamas o por acción de la munición del ejército. Pero aún así, la guerrilla de ese entonces y la guerrilla de hoy, que es diferente, han cometido delitos de lesa humanidad, que en Colombia llamamos delitos atroces. Incluso hoy, más que nunca, cometen delitos de narcotráfico, que son delitos comunes. ¿Significa esto que deben ser indultados? No. Y la sociedad colombiana no puede permitir que entonces se perdone delitos de lesa humanidad en Colombia, porque lo que está haciendo no es cerrar la guerra. Lo que está abriendo son las compuertas para que nuevos y nuevos personajes en el futuro inmediato y más allá cometan delitos peores que los que actualmente se están cometiendo. Doctor Petro, yo quiero darle la palabra al doctor Max Alberto Morales. A ver, ¿cuál ha sido, digamos, el comportamiento de las autodefensas en el Magdalena Medio? Como en todas las organizaciones, hay sectores de las autodefensas que son realmente antisubversivos. Yo le pongo el ejemplo del Magdalena Medio. Las autodefensas del Magdalena Medio, allí nunca se extorsiona, ni se hacen masacres, ni se ataca la infraestructura petrolera o eléctrica del país. Pero ese no es el fondo. A ver, yo lo que pienso es que el doctor Petro dice, en cuanto a la alianza de las autodefensas con el gobierno o las mismas fuerzas militares, yo no niego que en una época eso existió, eso es cierto. Y yo siempre he dicho que en eso la FARC, la guerrilla, tiene la razón. Pero eso ha cambiado mucho. Las estadísticas no mienten. Uno mira las estadísticas y las fuerzas militares han capturado, y todas han capturado, más autodefensas que guerrilla. Entonces yo no entiendo cómo el doctor Petro dice que existe todavía una alianza, cuando ha capturado más miembros de las autodefensas que de la misma guerrilla. Pero fíjate ese punto, que es contemporáneo y es cierto. Solo a partir del gobierno de Uribe realmente empiezan a haber resultados de lucha entre el ejército y grupos de paramilitares. Pero son precisamente los grupos de paramilitares enemigos de Carlos Castaño. Porque el proceso de narcotráfico, que produce siempre eso, guerra entre carteles, más la propuesta de negociación entre Uribe y Carlos Castaño, provocó una división profunda en los paramilitares, al punto que ahora hay una guerra entre paramilitares. La zona del Casenare es una zona de combate entre grupos paramilitares que se matan unos a otros. Los resultados del Estado en este momento se presentan contra los grupos de paramilitares enemigos de Carlos Castaño. ¿Hay apoyo, hay verdaderamente base social de las autodefensas en la región que usted conoce, monseñor? Pues sí, en honor a la verdad yo tengo que decir que la población civil en cierta manera apoya a los autodefensas. Ellos se constituyen en un mal menor para la región y para la población. ¿Cómo es un mal menor en esa región? Un ejemplo. Consideremos los dos grupos subversivos. Ajá. ¿Cuál hace más daño a la población? ¿A cuál grupo de ellos la población le tiene más miedo, más terror? Pues al que menos miedo le tiene es al grupo de las autodefensas. Usted está en contravía. Pero sin embargo podemos decir que a pesar de eso vive en un régimen del terror. Es decir, no hay seguridad, no es libertad. Yo diría no tienen libertad. O está bajo muy... cualquiera de los actores armados, sí, no tienen libertad. Bajo cualquiera de los actores armados no hay por lo menos la libertad integral, absoluta. Porque de todas maneras las armas siempre causan miedo, y mucho más cuando se anda con uniformes militares. La población, por ese solo hecho, ya está intimidada. Okay.
Max Alberto, ¿cómo es esta misma relación en Puerto Boyacá? Bueno, aquí lo cierto es que hay sectores de las autodefensas que han recuperado lo que llamaban antiguas zonas de influencia guerrillera y han mejorado el tejido social, eso es cierto. Hay unos sectores de las autodefensas donde uno ve que hay empleo, que hay progreso. Yo conozco gente, por ejemplo en Córdoba, que quisieran hacerle un monumento a Fidel Castaño y a Carlos Castaño, porque ellos recuperaron una zona que antes era guerrillera y la volvieron buena, vivible. Eso es cierto, eso no lo podemos negar. Y yo pienso que eso hay que tenerlo en cuenta también para un proceso de paz. Estas zonas de dominio de las autodefensas, ¿viven bajo qué régimen? ¿Viven en libertad absoluta o viven bajo un régimen de terror? O como ha planteado Monseñor, bajo el mal menor, que también es grave para cualquier democracia. Bueno, yo hablo por el sector donde yo vivo, que es el Magdalena Medio. Para mí las mejores autodefensas que tiene el país son las de Puerto Boyacá. Ojalá todas las autodefensas del país fueran como las de Puerto Boyacá. Max Alberto, precisamente esas autodefensas son unas de las que están en diferencia con Carlos Castaño. ¿Por qué? Yo pienso que las autodefensas las dividió el narcotráfico. Desde el momento en que las autodefensas tuvieron vínculos con el narcotráfico, se acabaron para mí. Pero yo siempre pienso que a la gente hay que darle una segunda oportunidad, ¿no? Yo pienso que un proceso de paz es para eso, para darle una nueva oportunidad a la gente que se ha equivocado. Yo creo que ese es el proceso de paz. En ese momento, ninguno de los líderes conocidos de las autodefensas del Magdalena Medio, por ejemplo, hablando de un Ramón Izaza, de un Botalón, ¿ha manifestado su intención de diálogo con este gobierno? Yo no he estado al tanto de esas conversaciones, porque el gobierno de Uribe en eso ha sido muy misterioso. Sé que hay unas conversaciones con las autodefensas, no sé exactamente con qué sectores están hablando o con qué sectores no están hablando. El único sector que veo que no está en una mesa de negociación y de diálogo es el bloque Metro de Medellín, que para mí también es una de las mejores autodefensas también. Yo pienso que el comandante Rodrigo es uno de los pocos comandantes que todavía le quedan un poco de principios y de ideales. Max habla de algo que es interesante. Él plantea que hay unas autodefensas de primera generación y otras de segunda. Narcotraficantes la segunda, algo parecido a la guerrilla. Una guerrilla de primera generación que lucha contra esas autodefensas de primera generación. En cierta forma es una lucha mucho más política que la que hoy vemos. Y hay una guerrilla de segunda generación cada vez más ganada por el narcotráfico, igual que su rival, los paramilitares. Yo pienso que lo que la sociedad colombiana tiene que preservar en todo proceso de paz es, en primer lugar, el Estado Social de Derecho. Es el Estado democrático. Uno no puede decir mal mejor, mal peor. No, uno lo que tiene que buscar es porque en todas las zonas del país se respire democracia y libertad. ¿Y cómo preservamos el Estado Social de Derecho, la democracia y la libertad en todos los rincones del país? Primero, en mi opinión, es garantizando que no exista impunidad. Va a haber impunidad. Uribe quiere llevarse a Castaño al Congreso de la República, como si nada hubiera pasado, como si no hubieran habido delitos de lesa humanidad. Y segundo, quieren sacrificar la democracia y la libertad en toda Colombia, destruyendo el Estado Social de Derecho. Eso es lo que está produciendo ese proceso de diálogos entre el presidente Uribe y Salvatore Mancuso y Castaño. No siga por la derecha que se había cerrada. ¿Cómo hacemos una cosa diferente? Yo no creo que la salida en Colombia sea decir, no, es que el señor Castaño y el señor Mancuso tienen que podrirse en la cárcel. Yo cambiaría años de condena del señor Castaño y del señor Mancuso por la verdad. Háganme el favor y se desmovilizan. Al proceso de negociación entre las autodefensas y el gobierno nacional, en algún momento le tendrá que llegar la hora de la verdad. Los paramilitares estarán dispuestos a confesarnos todos sus crímenes, a decirnos quiénes son los autores intelectuales de tantos magnicidios, a contarnos quién está detrás de ellos financiera y políticamente, y estará en cambio dispuesta la sociedad colombiana y el Estado colombiano a perdonarles, a quitarles años de prisión y a verlos en la calle. Esa es una propuesta que hoy se pone sobre la mesa y que estaremos discutiendo
en el próximo capítulo de Contravía. Bueno, muy bien, muchachos. Gracias, Matador. Oye, ¿quién era ese encapuchado que andaba por ahí? Para la democracia, para la inteligencia, para la libertad y el orden, para convivir, para Colombia, para, ha llegado Super Capucha, el héroe que lucha contra el terrorismo, contra los derrochones, contra los bufones, contra, Super Capucha.